llegó el momento de las noticias en Piura sobre ruedas. Ahora les vamos a poner las misceláneas y todos los pormenores del mundo fierrero mundial y del Perú. El piloto australiano Daniel Ricciardo se mostró muy emocionado tras su victoria en el Gran Premio de Malasia, quien quiso dedicar al fallecido Jules Bianchi, el piloto que murió el 17 de julio del 2015 tras un accidente sufrido en Japón en el año 2014. El piloto de Perth afirmó no imaginar que la victoria llegase en ese circuito. Dio las gracias a su equipo por hacer eso posible, así como a su familia, quien le ha mostrado un apoyo incondicional a lo largo de toda su carrera. Por último, habló de su curiosa manera de celebrar las victorias, a la cual ha decidido poner el nombre de Shoy, o beber por un zapato. Para mí no está tan mal, me da pena por los demás que tienen que beber de mi zapato, pero el público me estaba animando, afirmó. El Salón de París 2016 se viste de gala. Este fin de semana comienza el Salón de París, una de las exposiciones de automóviles más importantes del mundo en su tipo. El evento, que empieza el sábado y durará hasta el próximo domingo 16 de octubre, recibirá más de 500.000 de visitantes y será el escenario de alrededor de 50 lanzamientos. Todo listo para los campeonatos del mundo de ciclismo de Doha en Qatar. Los campeonatos del mundo de ciclismo en carrera de 2016 en Doha pasarán a formar parte de la historia. De hecho, es la única vez que el máximo evento de la UCI se organiza en el Medio Oriente y la segunda vez en Asia después de Utsunomiya, Japón, en 1990. Una prueba más de la globalización de nuestro deporte, que tiene una cita en un país en el que tiene lugar desde hace casi 15 años, el Tour de Qatar masculino y su contrapartida femenina desde el 2009. Desde el 9 hasta el 16 de octubre se podrán en juego 12 títulos de campeón, los dos contrarreloj por equipos para formaciones comerciales, los 5 contrarreloj individual y otros tantos en línea, siendo estos 10 para selecciones nacionales. Todos los eventos se concentrarán a lo largo de 32 kilómetros de costa de la Perla de Qatar, un conjunto de islas artificiales situadas frente a West Bay, una de las zonas de cafés, restaurantes, tiendas y hoteles conocida como la Riviera Árabe. Motor Racer 4, videojuego de motos, llega en octubre. Si eres fanático de las motos y también te apasionan los videojuegos, esto es sin duda lo que estabas esperando. Se trata del Motor Racer 4, juego desarrollado por Microids y Artifact Studio y que estará disponible tanto para PlayStation 4 como para Xbox One, además de ser compatible con los lentes de realidad virtual PlayStation VR. Entre estos modos encontramos la clásica carrera, campeonato o competencia contra reloj, así como unos nuevos tipos de juego muy interesantes como Rey de la Colina, donde los corredores empezarán con un tiempo, el cual deben llevar a cero, último hombre en pie, donde en cada vuelta se irá eliminando al último en pasar la meta, además de supervivencia, donde empiezas con un tiempo que se irá agotando a menos que pases los checkpoints a tiempo para conseguir segundos extras. El Motor Racer 4 también te da la posibilidad de ingresar a su modo al tráfico común que se ve en las calles y permite que jueguen más de una persona con pantalla partida o vía online, donde pueden participar hasta 10 jugadores.